Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Esta vez nos desplazamos un poquito más hacia el Portín. Estamos aquí en la playa del Caño de la Culata. Aquí la conocemos como la cúpula, porque tenemos justamente ahí arriba el hotel Playa Garzalla, que tiene una cúpula. Hemos venido tempranito, bueno, tempranito, después de comer, a las 4 por ahí hemos llegado, ¿no? A ver si somos capaces de sacar hoy alguna doradilla. Merluza. Bueno, ella con sus merluzas. Y nada, aquí está un sitio tranquilo, tranquilo. Aunque está empezando a venir gente aquí de paseo y demás, pero está bien, estamos tranquilos. La primera vez que venimos a playa. Así que ya que estamos confinados y no podemos salir de aquí, podemos ir a nuestro sitio preferido. Confinados, no, tenemos cierre perimetral. Bueno, cierre perimetral, no estamos confitados. Y nada, aquí vamos a ver estrenando las camisetitas. Como veis, mirad. Y la jefa también estrenando camiseta y nada. Vamos a ver si somos capaces de coger algo, ¿no? Yo creo que sí, hoy sí. ¿Tú crees que hoy sí? Hoy es buen día, sí, además está bien bueno. ¿Vienes dispuesto a mojarme la oreja? Hombre, claro. La gente lo está esperando. Oh, me pongo las gafas para no ver nada. Vamos a ello, vengo dispuesta. Viene fuerte. Vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ello. ¿Cómo te escapa? Te voy a grabar por si acaso, pero es mía, ¿eh? Ya. Es mía, ¿eh? Dame que yo lo suelte. Sí, mira la doradita. La doradita, mira, que acabas de sacar la jefa. Este es el baile de soy la primera que ha cogido un pescado. Aquí la tenéis, mirad, ¿eh? Ay, ay, pero se me caerá. Por aquí, cógela por aquí. Pero está tu mano. Dale un pellizco. Ahí. Vale, ok. Mira, ahí la tiene ya. Ponte para acá. Ponte arriba. Mira. Ey, ya te suelto, ya te suelto ya. Una doradita, mira, una doradita guapa. Vamos a saltar, ¿eh? Venga, espero suelta. Espérate ahí. ¿Vamos? Venga ahí. ¿Se ha quedado tontado o qué? Venga. Ahora. Ahí vaya. ¿Contenta, no? ¿Eh? ¿Contenta con tu doradita, no? Bueno, pues mira, este es el cebo que traemos hoy para charrotito. Puñadito de longuerón. Vamos a ver si nos atrevemos a sacar alguna doradita hoy. Tita pequeña, que tengo una apuesta. Venía traía dos, tengo una apuesta. Y el viñoco. Cebo autóctono de la zona. Ahí, 3 euritos bien despachados de cebo vivo Río Piedra. Y un puñadito para charrotito. Lo veis ahora mismo. Corre una mijita de aire, pero bueno, la aguanta bien y ahí tenemos las 3 cañas puestas. Bueno, las 2 mías y la de la jefa por mes. Aquí estamos en el río, echando rotitos y ya a ver si somos capaces de sacar algún pescadito. Le está dando, mira. Camisetita nueva, mira. Vaya suerte que le está dando la camisetita nueva. La que me está dando, chica. ¿Dónde va otro que tú? Mira que ahí hay otra dorada. ¿Otra? Yo quería coger merluzas hoy, pero hay doradas nada más. Mira, es lo que vino por la pierna, el bicho. ¿Qué? ¿Uy? Escucha. Un bicho palo. Qué chulo. Mira. Cada uno pesca lo que quiere. Venga, ahí va a buscar la caña otra vez. Venga, está aquí. A ver, ahora que está animada, está venida arriba. Mira que postura con su camiseta nueva. Ahora no, ¿no? Sudando, ¿eh? ¿Está sudando? Ya
salir. Mira qué estilo, ¿eh? Con su camiseta para una pescadora de verdad y todo. Estoy enganchada. No, el problema es que estoy enganchada contigo. Cógete para allá, cógete para allá. ¿Por arriba o por sí, abajo? Sí, por arriba, por arriba. ¿No llego? Sí, claro. ¿Qué están comiendo, bicho? La han comido, ¿no? ¿Tú, ¿tú qué te crees? ¿Que va a coger todos los días por aquí o qué? Nota un poquito de rintintín, ¿eh? Nota ahí un poquito de rintintín, ¿qué te pasa? Venga, vamos a ponerle cebolla a nosotros, ¿no? ¡Hombre! ¿Cómo va? Independiente, va bien el día. Va bien, ¿no? Chica, el mojadero de oreja que me está pegando. Sigue pendiente. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Te pasa algo? Te he dejado... Soy buena persona. Entonces, te he dejado que cambies la caña de sitio. Para dejarte mi sitio y que tú cojas un pescado. Porque me da penita. Eso es lo que toca aguantar. Cuando cojo un más pescado que uno. Aquí la sillita, aguantando, contando olitas. Y la miste cogiendo pescado. ¿Ahora qué? Nada más. Vaya, poco una doradita, ya cogió más que yo. Qué grande, el pescado más grande que he cogido. Es verdad, es verdad. Una doradita, pues ya están 200 gramos por ahí, más o menos. No está nada mal. Ya voy a coger otra. Ahí tengo puesto, pues el merluza no viene hoy. No, aquí en este río no entra merluza todavía. Eso es lo que tú dirás. Pero yo me empeño en coger una merluza, yo cojo una merluza. Es lo que hay. Al final la coge a cojones. A cojones no, coge la hoy, merluza. Hoy está el día de dorar. Puedo dorar. Ya cogió de todo. Mira, cogí el lenguado. He cogido lo otro que fue un zargo. Un zargo. He cogido una baila. He cogido una dorada ahora. ¿Todo eso cogió ya? ¿Dónde quiero? Estoy haciendo una profesional. Y mojándome la oreja. Toma ya. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a seguir. Vamos a esperar que a las 8 es la subida de la marea. Tengo una caña con tita, otra con longuerón entero, a ver si tenemos suerte de sacar alguna más. Y si no pescamos la medusa gigante esa que hay ahí en la orilla. Es verdad. Nos la llevamos y ya está. Está. Está bien, hombre. Además estaría muy bueno. Vamos. Vamos a seguir con la tarea. Aquí parece que viene otro. Está cachondeando de mí, ¿sabes? ¿Viene ahí o qué? No trae. ¿No? Sí, 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 coño, no lo veía. No, no, ojalá así. Bueno. Tira para atrás, venga, sácalo, sácalo, chiquitito. Ahí viene, un zarguito. Bien y malito, espérate, espérate, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya, chiquito. ¿Por dónde la ha cogido? No me digas. Viene malito, viene cogido por el hocico. Ahí. Toma, cógelo. Espera, espera, espera que apoye la caña, hijo. Me apoye. Quítate. Pobrecito, ¿qué ha pasado? Ya está. Me cogió por la nariz. Uy, pobre. Quítate. Zarguito, el zarguito que acaba de coger la paliza que me está pegando hoy, chico, ¿sabes? Qué chiquitín. Vamos a echarlo. Vamos a hacer la suelta. Por aquí. ¡Chiquitito! Venga, a la agüita. ¡Ay! ¡Vámonos!
Ahí va. Ahí va. ¿Qué? ¿Contenta, no? 2-0. Y yo que acabo de romper. Y yo que acabo de romper todo. Y yo no he roto nada. ¿Ahora el gusano lo pones tú? No, porque le voy a poner lo otro. No, ¿cómo es? Con gusano, ¿no? Que no. Es lo que está cogiendo el pescado. Es verdad. Después probamos lo otro. Pómelo tú, porfa. ¡Seguimos! Ahí la tenilla que acaba de lanzar otra vez. Es que yo vengo preparada, mira, vengo con mi de esto. Yo tengo un lance ya con arte. A ver, mira ya. Artista. Qué fuerte le está dando la camiseta a este. Qué fuerte. Perdona, pero el último día no tenía la camiseta. Y también cogí pescado. Es la caña. La caña era el kit de la cuestión, lo importante. Además de verdad. Además de verdad. Mira. Ya tenés que balanzar allá. Cuidado que le voy a dar velero. Venga, sí. Le va a hundir el plomazo que le va a dar. Mira qué arte. Qué arte, qué salero y qué maravilla. ¿Qué? ¿Has creído tú? Mira ahora. Mira, ¿cómo va ahora? Así una mijita. Y aprieto una mijita porque estamos flojas. Ahí está super. Oh, ahora aquí. Téntalo un poquito más. Un poquito más, espérate. Vale, ¿no? Ahora sí, ¿no? Estupenda, aparcá. Voy a poner el tercero, ¿eh? La merluza se me está resistiendo. Pero no pasa nada. Madre. Madre mía, la que está liando hoy. Es mini, mini. La que me está liando, mira, viene el pequeñito, pero bueno, una mojarrita, bien robada. Vela, tráela, anda. Nada, nada. Mira, qué pequeñito. Espera, que apoye aquí. Toma. Tiene el molerío. Es muy mini. ¿Casi robado? Sí. Ay, tú. Una mojarrita. A ver. Voy a cubrir. Ya. Ay, ay, ay. Me cago, me cago. Ven aquí, anda, ven aquí. Pobrecita, hombre. Mira, chiquitita, hombre. Sí. Ay, qué chica. Venga, anda a echar a la agüita. El espérate, tercero espérate. Ya, vayamos a ir a la oreja que me está pegando. Venga, pasa, pasa para allá. A la agüita, que es muy chiquitita. Bien, pero siga creciendo. Ay. Vámonos. Venga. Vamos. Ay, qué chulo. Es muy mini. Qué contenta. Las ¿no? tres. ¿Eh? El día que pesca más. Vaya, vaya día que lleva, ¿eh? De pesca. Otro más. Otro más. Bicho. ¿Otro bicho? Un bicho. Ahí está mi madre acompañándonos. Que es la que le está dando fuerte aquí. A la fenomenal, madre mía, qué espectáculo. Mira, mira qué camiseta, mira qué camiseta. Qué recita está dando con la camiseta nueva. Mira qué camiseta más nueva, mira, mira, mira. Qué recita. ¿Qué viene a reírte de mí o qué? Oye, no puede una venir a grabarte. Está un poquito susceptible tú, ¿eh? Menudo recita que me está dando. Te veo, Jimena. ¿Tú? Bien, me estará cogiendo manía, ¿no? Habrá dios vudú que la habrá hecho en Vizcaña allí en casa, solita, cuando no está, cuando estoy trabajando. No te lo voy a decir. Ni una mísera pica, vamos, ni una mísera pica, todos los ha cogido ella. Pero escúchame, ¿qué cebo has puesto tú ahora? Parece que has cambiado el cebo, ¿no? ¿Qué espectáculo me está dando aquí, madre mía? Parece que has cambiado el cebo, ¿no? Y tú no sabes ni el cebo que te ponga a ti. Sí. Porque tú no pones veo. Cebo. Pero yo lo veo. Yo te vigilo. Ah, por si me pones el malo. Yo vale, te vigilo. Vale. No, hombre. Y un vasquito de letra. Viene por ahí. Hoy en la tarde ya un poquito. Mira, mira, se ha ido. No me habla. Heh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 
Mira, mira. Mira. Enseña esa camisetita tan chula, hombre. Mira, 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 mira. Anda que no, ¿eh? Para no coger un pescado. Para no coger un pescado. Madre mía. Bueno, ahora te voy a dejar que coja uno. Ruame a tope que ha visto antes, ahora mismo no se están comiendo ni el gusano. Acaban de comer un longuero entero que he puesto hace un rato. Nada, aquí vamos a seguir dándole caña. Ya que la jefa me está calentando la oreja, por lo menos he intentado por lo menos empatarle. Mira, 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 fíjate, gírate un poquito. Me tiene un poquito colorada ya. Mira, 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 está coloradita. Oye, ¿cuántos pescados has cogido tú? Madre mía. No le queda nada. Esto aún no para. Ahí va otra vez a recoger. Mira. Vaya recita que me está dando aquí. Estoy cogiendo. Aquí tengo una caña. Y allí tengo otra. Y allí justo hay una familia. Aquí está mi madre que nos ha acompañado. Y allí una pareja que está pescando al choco. Han sacado dos chocos. No. ¿Qué? ¿Se lo han comido? Queda un cachito, lo voy a echar. Venga, espérate, que te lo cambio. ¿Lo va a cambiar? Sí. O lo he hecho y ahora recojo. No, te lo cambio, espera. Pues nada. Voy a cambiarle el cebo ahí a la jefa que está dispuesta a pegarme un mojado de oreja gordo, gordo hoy. Estamos. Por fin. Hey. Ya, hombre, ahora sí, ¿no? Sí, hombre, ya por fin, ya demasiado. Ya, ¿dónde está? No veo. No, ahora traigo ahí, viene despacito, viene tirando. ¿Sí? ¿Grandecito? Chico, no es, por lo menos. Vamos a ver, vamos a verlo, vení. Ahí viene peleando. Oh. Tiene fuerza, ¿eh? Sí. No peleamos. No lo he perdido de vista. Aquí viene. Viene peleando. Oh. Dándole gana, ¿eh? Es una doradita. Pero está peleona. ¡Oh! ¡No veas! ¿Qué crees? Ahí viene. ¡Ea! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué buena dorada! Pues es casi igual que la que te pusiste antes, ¿no? Un poco más grande, es más grande. Sí. Más grande. Sí, es mejor. ¡Ah! ¡No! No está nada más. ¿Dónde viene cogida? Por el labio. Filito, vamos. Hoy vengo probando los anzuelos, los sparus de Turkana. Y. Resultado. Bueno, vamos a limpiar la vez. Venga. Por la guapa. ¿Tienes el móvil ahí? Mira, qué blanca es, ¡ala! Qué bonita. Qué blanquita, qué bonita es. Mira. Anda que no, De río, doradita de río. Vamos a hacer la suerte. Uy. Para que venga más gordita y sigamos disfrutando de ella. Ahí está. Yeah. Mira, venga, bonita. Vámonos. Ahí va. ¿Qué? Ahora está contenta, ¿no? Tío gordita. ¡Qué bueno! Bueno, buen estreno que le he pegado a la camiseta. Ahí está, venga, vamos por otra, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. ¿Qué pasa con tu roña? ¿Te ha picado? No, no. Oh. Sí he picado, pero no. No ha fallado. Oh, ¿pero que se ha ido o qué? Sí. Oh. Estaban tocándole, pero que va. Oh, y las perdí. Sí. Y se lo han comido. ¡Qué cabrones! La ha cogido comiendo y se ha escapado. Nada. Oh. He visto la picada, pero no la ha enganchado. Claro, vamos a seguir intentando. Vamos a ponerle otro longuero. Venga. Que es donde están tratados. Ahí está. Vamos a seguir.
Ahí tengo yo mi cañita. A ver si yo tengo suerte y cojo también una doradita grande como la que ha cogido el jefe, ¿no? A ver. Por lo menos no me voy de cero. Los odores así es más suave. Venga, vamos a seguir. Mira, por cosas como esta, nos tachan de guarro a todos los pescadores. ¿Eh? Tenéis. Cogí un guarro, te ido ya para casa, voy a llevarte la bocita, la puedes tirar arriba, que ahí arriba tiene la escalera y el coche lo tiene justamente ahí arriba. Cojo y la planta aquí, ¿vale? Nada. ¿Vale? Aquí, la planta aquí, la ducha, junto con el zoom. La voy a llevar yo, para que después no haya hay quien critica por ahí, que si lo que hacemos los vídeos YouTube, llenamos todo de mierda y demás. La primera vez que vengo aquí, la primera vez que se graba este sitio en YouTube, ¿vale? Pues creo que nadie ha grabado aquí y ahí tiene mierda. Que es que guarro, guarro. Se grabe vídeo o no se grabe vídeo. Pero esa bolsa me la voy a llevar yo. Al igual que muchas cosas que de mierda que he quitado aquí para llevarme yo. ¿Vale? Para que no tachéis a los que suben vídeo, como pasa siempre, ¿no? Que somos, enseñamos y por culpa nuestra se llena todo de mierda, ¿no? Es que es guarro, guarro. ¿Se suba vídeo o no se suba vídeo, verdad? ¿Eh? Sí. Así que nada, aquí está. La basurita para casa. La basurita para donde viene, que no cuesta nada. Esto. Y aquí estamos dándome la oreja. ¿Qué? Con su camisetita nueva. Aquí pues ya está refrescando, ya me voy a tapar la camisetita, ¿eh? Y bueno, me voy a poner a sudadera, veré a sudadera nueva también, que me la voy a poner ya, que hace fresquillo. Y que nada, la basura, que no cuesta nada, bolsita, como yo tengo el carro, lo tengo en mi carro, bolsita. A la basura, al coche y del coche en tu casa, en el contenedor, donde sea, pero no dejarlo en las playas, que luego nos tachan de guarro. Y con estas vistas, vamos a seguir, vamos a recoger las cañas ahora. Ahí va la jefa a sacar otra vez, a ver si trae algo, ¿no? ¿Eh? Y vaya dita que lleva hoy, vaya dita que lleva hoy. Sí, estoy cansada. Y vaya mojada de oreja que me ha dado. Ya estoy cansadita. Ya está cansadita. Con menos mago, si no. Ahí tengo mis dos cañas. Menos mal que está cansadilla, si no, si es la que me hubiese dado así. Nada, hace ya fresquito. Ahora ya. Vamos a tardar mucho en irnos, que hace fresquito, ya es desagradable. Ahí viene, no trae nada, ¿no? No tiene un momento ahí de actividad, pero ni ruame, mira. El longuerón entero para atrás. El longuerón entero para atrás. Mira. Te lanza un ratillo más, ¿no? Lanza otra vez. A ver si. Ahora después vamos a probar con gusano. Y si no, pues nos vamos. Que ahora mismo tenemos los 13 cebos en el agua. ¿El pescado los he cogido con gusano? Sí. Sí, habrá que cambiar. Un brazo ya calentito. Ya, yeah. Cada vez va más lejos. Ya habéis visto a la jefa que acaba de lanzar, que no traía nada. Acaba de lanzar otra vez, llevamos aquí un ratito. Ya me he tenido que poner sudadera, la sudadera nueva ya para estrenarla también. La picada. Y nada, mira, estaba aquí súper tranquilo. Han ido gente que había pescando justamente aquí detrás. Estamos aquí súper tranquilos, mira cómo está el agua ahora mismo. Corre aire un poquito desagradable, pero bueno. Y mira el entorno que tengo aquí atrás, mira, mira. Impresionante. Ahí arriba el pinar, ¿lo veis? ¿Lo veis? Qué tranquilidad, qué pasa esto. ¿Qué ha cogido? No, bueno. Es que somos guarros por naturaleza. Somos pero esta guarros. Bombilla llevará tiempo en el mar, que mira. Somos está... guarros. Esto es de un barco, seguro. Esto, mira, viene hasta con cascarilla. Esto sí. Es seguro de un barco.
que somos guarros por naturaleza. Somos guarros por naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? No nos extinguimos porque tenemos cabeza para pensar, pero en algún momento nos extinguiremos. Porque así es la raza humana, ¿verdad? Oh, mira, perro. Mira, aquí viene a visitarnos un perro. Así que nada, vamos a seguir, vamos a tirar esto a la basura, ya que nosotros nos damos aquí, y una bolsa que me acabo de encontrar aquí. Más basura. Nada, yo quiero... para que no tachéis a los que subimos vídeos YouTube de guarro, ¿vale? Que nosotros vamos limpiando, vamos enseñando que no hay que dejar las playas sucias. Sí. Yo en vez de basura quiero coger otro pescado. ¿Otro pescado quiere coger? ¿Otro sí, más? Antes de irnos. ¿Otro más quiere coger? Es que no me gusta el 3. El 4 es más bonito. Claro, para mojarme todavía más la oreja, ¿verdad? Y es que la que me está dando hoy, chica. Ya el último día me dio por pelo y hoy otra vez. Le confisco las cañas. No, y encima vengo con una caña nada más hoy también. Encima con una. Encima con una caña nada más y él con dos. Encima con una. La que me está dando, chica, de nada. Mira la paz y la tranquilidad que tengo aquí. Me digo a coger pescado grande, me digo a coger pescado chico, pero está aquí con esta paz y esta tranquilidad. Mira qué entorno tengo aquí alrededor. Esto no tiene precio, mira. Esto no está pagado con nada, señores. Vamos a disfrutar de la pesca, que es lo principal. Y da igual el pescado grande, el pescado chico. Vamos a disfrutar, señores, vamos a disfrutar. Por aquí. Nada, tenemos ya recoger ya para irnos, mira, aquí hay un pescadito. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pescadito? Mira. Bueno. Un targuito. Mira, otro que me salva el bolo. Ya, por lo menos no es tan grande la diferencia, ya, ¿sabes? Mira, no. Un pequeño zarguito, pues nada, voy a recoger ya que nos vamos. Las manchas naranjas que nos vamos ya. De arena, ¿no? No sé, tiene unas manchitas naranjas, no sé. Está tuneado el pescado. Sí, está tuneado, tiene unas manchitas naranjas. Pues nada, lo vamos a devolver. Venga, agüita. Me vaya todo el tiempo, mira, a ver. No. Ay, vamos allá. Ahí va. Después. ¿Tú no querías echarlo al agua? Pues después. Pues nada, vamos a recogerla otra vez. Pues nos vamos ya, que son las 9 ya, las 9 de la noche casi. Es que ya no la comemos nada. Ya está desagradable el día. Vamos a recogerla otra vez. Llevamos el día desde las 4. Vamos a recogerla otra vez si tengo suerte y por menos un pato. Venga. Escúchame, como un pate vuelvo yo a lanzar, ¿eh? ¡Claro! Como un pate vuelvo yo a lanzar, eso no vale, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Aquí está el empate. Aquí está el empate. No. No trae nada. Me va a ganar esta jornada, me va a ganar. Recoge ya. Nada, limpio. Y encima, blanco mío. Y encima de blanco mío. ¡Hala! Pues nada, así que me gana. Pero bueno, vamos a ver si... Espera que yo todavía no recogí mi caña. ¿Eh? Espérate que no recogí mi caña todavía. Vamos a ver. Y arriba la mía. Vamos a recoger. Vamos a recoger la suya, a ver qué pasa. Mira qué puesta de foto tenemos ahí. Impresionante. Con esas vistas que tenemos aquí. A ver. A ver si no me saca al final el doble de venta. No trae nada. Ya está hecho una experta ya. Con el movimiento de caña sabe ya si trae pescado o no trae. Sí. Se ha hecho todo una experta ya. Porque yo hago así y si hay un pescado me pega tirocitos.
¿eh? Sí, sí, ya acabé balanzando un poquito más. ¿Y se la han comido también? Se la han comido, pues nada. Oh. Vamos a recoger ya, ¿no? ¿Tres? A dos. A dos. Nos ha dado tres otra vez. Mira. Vamos a recoger. Mira, mira, mira. Esto no tiene precio a la hora que es. Mira, mira. Impresionante, con esa apuesta de hacer eso, mira, mira. Pues ya sí que sí, ponemos punto y final a esta jornada de pesca, donde aquí la jefa me ha vuelto a mojar la orejita, bien mojada, pero bien mojada. Vamos, que se ha puesto 3-0, ¿eh? Y al final consiguió un 3-2. Bueno, no está ahí justo ahí, tío, pero bueno, hemos echado una buena jornada de pesca. Escúchame. Pero saca un pesca más grande que tú, ¿eh? Eso sí. Tenemos en cuenta los dos míos son más grandes que los dos de los tuyos. ¿Tenemos en cuenta que solo tengo una caña o no lo tenemos en cuenta? Pues yo lo cogí todo con la misma caña. ¿Tenemos en cuenta que yo solo traigo una caña o no lo tenemos en cuenta? Venga, vale. Vamos a tenerlo en cuenta. Venga, nada, bueno, hemos echado un buen ratito, ya estamos cansados. Pues nada, llevamos aquí ya entretenida, llevamos desde las 3:30, 4 más o menos. Y ya está bien por ya está bien por ahí. Nos vamos ya, está demasiado fresquito, también está aquí mi madre que se ha venido hoy con nosotros. Y nada, vamos a ver, por lo menos me echa ratito, ha salido pescado, ha cogido su primera dorada. Sí, en mi mejor jornada. Su mejor jornada, ¿verdad? Sí, sí. El otro día la última ha sacado 2, pero esta ha sacado 3. Sí, y el de hoy era más grande que el del último ¿verdad? Día. ¿Verdad? El de hoy era más grande, la doradita sí, bastante apañada. Así que nada, ahora sí que sí, ponemos ya así punto que... y final, nos vemos en la siguiente. Nos vemos aunque la próxima. Ya le queda poquito ya, si Dios quiere. Bueno, ya, sí. A ver si la llaman para trabajar y si no se tiene que ir a trabajar. Bueno. Ya me empezaría a empezarlo. Me quedo otra vez con el canal. Pero así me echarás de menos. Hombre, claro. Hombre, y los seguidores también, ¿eh? Ya verás. También. Así bueno, que nada. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente y esperemos que sea la semana que viene. Sí. Y podemos enseñar otra jornada entretenida. Ahí está. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y buena pesca a todo el mundo. Adiós.